En este caso lo que, lo, que, bueno, lo que vamos a hacer es la, la inauguración del, del cerco perimetral, que, bueno, que era la última cancha que nos faltaba eh, colocar. Bueno, que nosotros Antes del torneo eh, fuimos a hablar con, con, con el intendente, con Juanjo, para, para que bueno, nos dé la oportunidad de, de tener el 100% del predio y de las canchas eh, con, con un cerco que a nosotros veíamos y que después con el resultado del fin de semana lo, lo vimos muy factible la importancia de tener un cerco para este tipo de, de torneo donde obviamente que impide el acceso de, de, cualquier, de cualquier persona y la tranquilidad para los chicos para los que trabajan, porque son los árbitros y para nosotros, para nosotros también que todos los, los padres estén eh, fuera de la cancha fuera del perímetro y que, bueno, y que ninguno pueda pasar que una seguridad para, para todos así que como, como club esto se terminó el miércoles de la semana pasada, ahí a 24 horas de, de que empiecen a llegar las delegaciones. Y, y bueno, y gracias a Dios el fin de semana ya lo vimos eh, funcionar bien fresquito. Eh, y bueno, muy agradecido a la, a la municipalidad, a Juanjo, que siempre nos abre las puertas como para, para, ver, eh, para presentarles nuestros proyectos, que, que solamente es, es esto, para ver crecer el, cru, el club. ...darle comodidad al deportista, al socio... ...y bueno, y seguir cumpliendo la función social que tenemos todos los clubes... ...y bueno, y este fin de semana tuvimos nuestro primer torneo infantil... ...el Zabalito, que, que todos habrán dado cuenta... Eh, ...con una, una numerosa cantidad de, de, de jugadores, de equipos... ...de, de much, mucha gente de, de, de muy lejos, de provincias muy alejadas... ...de, de, de nuestra provincia de Santa Fe... Gente ...de gente formosa, Tucumán, Río Negro, Mendoza... Eh, como de Chubut, así que bueno, muy muy contento, pues salió todo, todo bien, la verdad que, que bueno, era una gran incertidumbre que teníamos nosotros como, como club, porque era nuestra primera experiencia, obviamente que hay cosas para mejorar, ya estamos, o mejor dicho, esta semana nos tomamos un poquito de vacaciones, pero la semana que viene ya empezamos a, un poquito a sacar el balance de lo que nos dejó el primer, el primer torneo y ya pensando en el segundo que será en el, en el 2023. Con, con nuevas, ojalá que eh, inversiones, obras que, que tenemos planeado hacer, que después de un fin de semana de, de, de torneo de da, de da, nos damos cuenta qué es lo que necesitamos y qué es lo que no necesitamos. Así que, bueno, muy contento por, por lo que pasó el fin de semana, muy contento por la ayuda de la municipalidad y, bueno, seguramente en, lo, en los próximos meses ya estaríamos molestando otra vez al intendente para que presentando nuestro proyecto y, bueno, y nos dé una mano con todo lo que es la obra, las obras. Bien, eh, Jorge, justamente hablábamos de que el club se preparó con mucha infraestructura para este torneo, ¿no? Si bien ustedes lo venían planificando y después la pandemia hizo que se retrasara eh, el hecho de, de tener este desafío tan grande de que se desarrolle el sabalito, también ustedes lo, lo fueron preparando, ¿no? Como bueno, esta obra que, que hoy se inaugura formalmente, pero que ya fue usada. ¿no? Exacto, sí, nosotros en el 2017 empezamos a trabajar con una idea uh -huh. de, de hacer este, este torneo. Vimos cuáles eran las necesidades que necesitábamos sí o sí para hacer el, para hacer el torneo. Empezamos con, con los vestuarios, con parte del cerco perimetral eh, del lado este. Eh, y después que hicimos, terminamos los vestuarios, hicimos o a la vez, no me acuerdo ya si fue antes o después, eh, los cercos de perimetrales de cada, de cada cancha: sería la cancha número uno y la cancha número dos de los, de los predios auxiliares. Y bueno, como decía antes, lo único que nos faltaba es la cancha 3, de terminarla, de, 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 de que esté por lo menos que tenga un cerco para que cumpla la misma función eh, que la otra. Pero la verdad que sí, fueron, si nos retrotraemos a cinco años atrás por lo menos, eh, en este predio hay muchas cosas, vestuarios, cercos, cerco los cerco de las tres canchas, el Zoom, que lo tengo acá a mi izquierda, que el viernes anterior lo, lo inauguramos, así que la verdad que el predio en pocos años cambió muchísimo y ojalá que para el año que viene eh, lo podamos seguir cambiando. Presidente, usted recién en el análisis que hizo eh, dijo o enumeró o puntualizó quizás que bueno, hacían eh, había necesidades eh, para la próxima. ¿Cuáles serían esas necesidades? De infraestructura siempre es darle más eh, comodidad a la gente, que, la gente que viene. En este caso... A eh, nosotros lo que, lo que deberíamos eh, mejorar es, es la parte de, de baños y duchas, que también bueno, tuvimos un problema, porque bueno, en San Carlos tenemos un problema con la presión de agua durante 30 días, pero bueno, que gracias a Dios lo solucionamos nosotros mismos, eh, con, nuestra propia, con nuestra propia infraestructura, porque el sábado, bueno, teníamos mucho problema de, 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 fal, de falta de agua, pero a la vez también eh, nosotros sabemos que para darle más comodidad, tenemos que agregar más duchas y, y baños, sobre todo la, las duchas, que por ahí es un poquito lo más difícil, lo más caro también en, en, todo, en todo lo que es obra. Juan José, lo decíamos previo a la nota, muchos años de tu infancia los viviste aquí dentro de este club, de esta institución deportiva, y realmente debe ser muy especial para vos colaborar con un club y que llegó a ser un evento tan masivo. Es así, eh, más allá de que hoy estamos aquí en, en, en Central San Carlos, eh, Permanentemente el municipio colabora y aporta con todas las instituciones de, de nuestra ciudad, en lo deportivo, en lo social, en lo cultural. Siempre decimos y lo podemos reafirmar cada vez que tenemos la posibilidad, no hay una sola institución en nuestra ciudad que no reciba el apoyo de la municipalidad en mayor o en menor medida. Está claro que en esta oportunidad estamos eh, aquí habilitando una obra que como bien se decía se terminó muy sobre la hora de la iniciación del torneo que tenían proyectado eh, la gente del Cruz Central San Carlos que gracias a Dios por lo que me comentaba Jorge fuera de cámara y por bueno, lo que expresó eh, recién en la nota eh, quedó saldo positivo seguramente con algunas cuestiones eh, a corregir que te lo va haciendo la misma experiencia y el desarrollo de, de cada uno de los torneos eh, escuché lo mismo con gente que estaba eh, relacionada a la seguridad, la importancia de haber tenido todas las canchas cercadas, porque eso le permite, como bien decía Jorge, eh, que el espectáculo se desarrolle con la mayor tranquilidad posible, que el fervor esté por fuera del tejido. Y bueno, eh, al haber terminado esta obra y no haberla podido habilitar de esta manera como hoy estamos aquí ante el torneo, eh, fue, fue así, pero bueno, el, la obra dio su resultado. Y este, es importante la función que cumple en este caso el Club Central en lo social, en lo deportivo. Ver el crecimiento de cada institución de nuestra ciudad de, habla a las claras de un crecimiento de la ciudad en su conjunto, porque si las instituciones crecen, a su vez crece también la comunidad. En este caso nuclean a gran cantidad de jóvenes y niños que vienen a practicar un deporte, hay una frase muy trillada, pero un niño que esté en un club, que no esté en la calle, eso es muy importante. Gracias a Dios en nuestra ciudad no vemos eh, grandes complicaciones en ese, en ese tema, pero es muy bueno que, que todas las instituciones puedan eh, trabajar de la mejor manera. Eh, una inversión que afrontamos con recursos eh, propios del municipio en la totalidad de esta obra lo cual también nos genera una satisfacción porque más allá de, de haber aportado en la totalidad para este cerco, hemos aportado, como bien decía Jorge, para la construcción del Zoom, para la construcción de, de los vestuarios, para parte del cerco perimetral de, de las otras canchas 1 y 2. Así que la verdad que siempre dispuesto del municipio, escuchando las necesidades de todas las instituciones y tratando de ayudar y colaborar en la medida que podamos, que en definitiva también es, es parte y es una... Pata fundamental de, de la institución mayor de la ciudad de la municipalidad de tratar de colaborar con todas las instituciones para su crecimiento. ¿De qué monto, ¿De qué monto hablamos, Juanjo? Y debemos estar aproximadamente en una inversión de cercana a los 800 mil pesos más uh -huh. o menos, lo que insumió la, la obra de este cercado perimetral. Así que la verdad que bueno, muy satisfecho. Eh, también agradecido a Jorge por por eh, invitarnos hoy para poder eh, habilitarla de manera formal para que eh, la comunidad toda se entere de, del apoyo que, que se está llevando adelante desde el municipio, en este caso a esta institución.